Un grupo de pacientes contagiados con el coronavirus en el norte de Italia han sido evaluados por dermatólogos debido a que varios pacientes presentaron lesiones cutáneas relacionadas con el COVID-19. ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones que se han notado en la piel en muchos pacientes que han resultado sufrir del COVID-19? Sí, esto es súper importante porque hay veces que se presenta en la piel y no tienen otros síntomas. Hay pacientes que se han presentado como un dengue porque tienen esa erupción en la piel, tienen las plaquetas bajas y han sido diagnosticados como dengue en vez de coronavirus. Otras presentaciones han sido como la lechina, como esas burbujitas en la piel que se presentan con mucha picazón y se presentan en toda la piel con una erupción. Otras presentaciones que ha sido en el 20% de los pacientes ha sido como una especie de vasculitis, es decir, como esas lesiones púrpuras, como en una especie de malla que se presentan sobre todo en las piernas, en personas mayores. Eso se llama como lívido reticular, que tiene un nombre particular, pero que a veces no se sabe la causa y han sido diagnosticados con coronavirus. Para algunas personas, estos síntomas atípicos y lesiones en la piel han sido el primer síntoma antes de la aparición de otros como la tos, la fiebre y el malestar corporal asociados con el virus. ¿Cuáles son los pasos a seguir si notas estas condiciones en tu piel? Depende de la evolución. Si es una evolución muy, muy impresionante, muy rápida y que tenga síntomas muy severos, hay disponibilidad de hacer una consulta en teledermatología con un dermatólogo vía online para no exponerse. Eso sería un primer paso. Un segundo paso, si es un poco más leve, si no es algo muy fuerte, puede empezar a usar ciertas cremitas que siempre tenemos en la casa con hidrocortisona para ver si tiene algún alivio de los síntomas. Y si eso persiste, definitivamente sí tiene que buscar ayuda. Si tienen la necesidad de salir a la calle usando algún tipo de mascarilla, es importante elegir una que los proteja del virus y que también cuide de su piel. Bueno, esos son dos factores importantes. Uno, que nos protejan, y dos, que no nos irriten. Lo que se ha demostrado anteriormente con el virus de la influenza, sobre todo, que máscaras que nos protejan tienen que usar ese material o esa tela que sea una combinación entre algodón y poliéster, porque de esa manera tienen las fibras suficientemente fuertes para evitar la entrada y salida tanto de las partículas de algún tipo de secreción como saliva o cuando estornudamos, y que no entren ninguna partícula viral porque el virus es muy pequeño. Es recomendable combinar el uso de las mascarillas con hidratantes como ácido hialurónico, cremas sin fragancia y jabones suaves con un pH neutro para crear una barrera de protección en la piel. ¿Qué podemos hacer también en casa para protegernos del virus? Bueno, en cuanto a jabones, no hay necesidad de usar un jabón antibacterial que generalmente irrita mucho más. Sí es importante usar el jabón, pero siempre colocándose una hidratante, una crema hidratante inmediatamente después de lavarte las manos, porque absorbe el agua y mantiene esa piel sana, que la piel de la barrera no pierda o no transpire el agua que necesita para mantenerse sana. Lo más recomendable es lavarnos las manos con agua y jabón por 20 segundos, frotándolas muy bien. Y si quieren crear un desinfectante casero, puede utilizar una mezcla con ciertas porciones, como una taza de alcohol, una taza de vinagre, que también es antiséptico y que también se ha visto que combate virus y bacterias, no específicamente el coronavirus. Combinarlo con el jabón y con agua normal, esa mezcla de las tres cosas, le puedes colocar un poquito de aceite de lavanda si quieres tener algún tipo de olor. Esas mezclas van a ayudar a prevenir que el virus se mantenga vivo en la superficie. El estrés que estamos viviendo puede afectar la condición de nuestra piel, por eso es importante seguir una rutina simple para limpiar nuestro cutis diariamente, evitar los lácteos y el azúcar y aplicar cualquier producto nuevo que tengamos en casa en nuestra mano antes de aplicarlo en todo el rostro para asegurarnos no tener una reacción alérgica que puede ser conducida por las mismas emociones que estamos experimentando. Como ven, la irritación en nuestra piel es cada vez más común debido al uso de estas mascarillas por muchas horas de nuestro día. Por eso los expertos recomiendan lavar las mascarillas diariamente antes de utilizarlas y usarlas por máximo un periodo de 2 horas, después descansar unos minutos para poder respirar aire fresco.